Floricanto presenta. ¿Qué pasará en tu vida si te dejas conducir por el Espíritu Santo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, querido amigo, que yo te preguntaba, ¿qué pasaría contigo si te dejas conducir por el Espíritu Santo? Bueno, pues por lo pronto lo que vemos en el caso de la Virgen María es su pequeñez, su debilidad, la fragilidad, en cuanto que además era mujer, y que acepta la misión que Dios le da. María no piensa en la grandeza, en la fortuna, en lo bien que le irá. María piensa en hacer la voluntad de Dios y la hace. Seguramente que sabe los riesgos que está corriendo si ella queda embarazada y los acepta. Y luego, pues está consciente que José podría rechazarla y seguramente que en su casa la repudian, y acepta ser la madre de Jesús. Hoy podemos entender el drama de muchas mujeres que se encuentran con un embarazo y que, engañadas con la ideología de género y esta cultura de la muerte en la que hoy vivimos, pues quizás ante un embarazo, como algunos dicen, no deseado, pues considera como una salida fácil el aborto. Habrá otras que tomar esta decisión les cuesta trabajo porque les importa mucho el qué dirán. María es valiente porque se deja conducir por el Espíritu de Dios. Y no solamente es una valentía en la que nosotros podríamos decir, pues es que no me queda de otra. No, es una valentía alegre, es una valentía que la lleva a ponerse al servicio de los demás, en este caso su prima Isabel, que ya era mayor en edad y que está embarazada. Hoy podríamos llamar, probablemente por la edad tendría un embarazo de alto riesgo. Allí está María, donde se le necesita. Por otro lado, también se nos dice que Isabel, cuando oye la voz de María, se llena del Espíritu Santo. De tal manera que, ¿qué es lo que pasaría en tu vida si recibes el Espíritu de Dios? Ciertamente experimentarás la fe. Eso es lo primero, ¿eh? La fe es la certeza de aquello en lo que creemos, aunque aún no lo vemos. Y entonces Isabel está feliz. Esa es otra consecuencia del Espíritu Santo. Hay alegría. Hay paz, hay amor en el corazón de aquellos que abrimos nuestra vida a la acción del Espíritu Santo. Es interesante porque hemos hablado en estos días del Espíritu Santo en San José, que acepta libremente ser el padre adoptivo de Jesús y de acompañar a la Virgen María. Hemos hablado también de María, la Madre de Dios, que abre su corazón a la acción del Espíritu Santo. Y hoy estamos enfocándonos en Santa Isabel, que también se deja mover por el Espíritu de Dios.
Y la constante en estos tres personajes es la alegría, la fortaleza, la audacia, el valor, el servicio, la entrega generosa de su vida, a pesar de los problemas y las adversidades, a pesar del qué dirán, a pesar de que su vida está en riesgo. Qué importante es, queridos amigos, que siempre abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Y sobre todo en estos tiempos en los que hoy vivimos y en los que están por llegar. Pues, porque estamos abiertos a la gracia de Dios, porque hoy es el cuarto domingo de Adviento, porque ya casi podríamos decir comenzamos a escuchar las campanas navideñas que alegran nuestro corazón con entusiasmo, como María, como José, como Isabel, como Zacarías, el esposo de Isabel. Digamos sí al Señor y dejemos que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia y nuestros ambientes donde realizamos nuestra vida estén llenos de la auténtica felicidad que está en nuestro corazón, que proviene del Espíritu Santo y se sustenta no tanto en lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo malo podría entristecernos si pensáramos solamente en lo que podemos dar o nos van a dar, podríamos distraernos, pero levantar la mirada hacia Dios nos da esa alegría auténtica que nos hace valientes, que nos hace audaces, que nos llena de amor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Florica.